Ya con ustedes, la radio revista Vida y Esperanza. Levantarte en la mañana, sonreír y disfrutar. Un nuevo día comenzó y hoy tu ser se llenará de vida y esperanza. Que llega a ustedes gracias a Bethesda, la alternativa natural. El orgullo de mis abuelos que sembraron la semilla, la alegría de mi pueblo con su aroma y su sabor. Dicen que sabe su historia, sabe el que sabe su fruto. Dicen que sabe sus notas, sabe el que sabe mejor el café Quetzal. Este jueves en la revista Vida y Esperanza. ¿En qué consiste una prueba de esfuerzo y para qué sirve? El doctor Juan Pablo Solís Barquero, especialista cardiólogo, nos explica. Además, ¿cuáles son las razones detrás de una persona defensiva? Con este tema nos acompaña la psicóloga Mónica Segura. Y hablaremos sobre los temores infundados. Alejandra Ulloa, motivadora y predicadora, nos acompaña con este tema. Revista Vida y Esperanza, con vos cada mañana. Bien, vamos a iniciar de inmediato porque usted sabe en qué consiste una prueba de esfuerzo y para qué sirve. Esta mañana está con nosotros aquí en la revista Vida y Esperanza el doctor Juan Pablo Solís Barquero. Él es especialista cardiólogo y hoy nos va a explicar sobre este tema. Doctor, bienvenido. ¿Cómo me le va? Muchísimas gracias, Jason. Siempre un placer estar por acá, con mucha vida y esperanza, ¿verdad? Y tomándose el cafecito. El cafecito, sí, ¿verdad? Que nos hace falta todos los días. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, ¿verdad? ¿El café qué tal, doctor? Delicioso, sí. Recomendado, ¿verdad? Recomendado, ¿verdad? Y vos sabes que inclusive, bueno, puede ser un tema que por ahí tratemos más adelante, pero los beneficios y también los mitos que tiene el café, ¿verdad? Porque ¿de verdad? Es un temita interesante, pero sí, yo soy defensor del café y sobre café. Todo un café tan bueno como... Como el café Quetzal. Café Quetzal. Excelente. Doctor, bueno, vamos a hablar de qué es una prueba de esfuerzo, ¿verdad? ¿En qué consiste y qué es, y para qué sirve? Pero hace unos días estuvimos con nuestro productor Cristian Vargas en el consultorio en Pinares, allá en Curridabat, y ahí usted le hizo una prueba de esfuerzo. ¿Qué le parece si vamos a ver el video? A ver cómo le fue a Cristian. Claro, para que ustedes vean. Sí, el estudio en realidad lo que consiste es en ir sometiendo el corazón a diferentes grados de intensidad para documentar, bueno, cómo se comporta la presión, la frecuencia cardíaca y sobre todo para estudiar si un dolor de pecho viene del corazón o no. Ahí nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta si por ahí existe alguna cardiopatía que tal vez en el electrocardiograma de reposo no se ve. El electro da mucha información. De hecho, tu electro está completamente normal, digamos, en el reposo está bien. Pero vamos a ir viendo, según la intensidad del ejercicio, cómo responde el corazón. Pero entonces, en todo el estudio, de hecho, vamos haciendo electrocardiogramas en tiempo real, ¿verdad? Vemos cómo se comporta en reposo, a diferentes intensidades. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo responde el corazón. Y en personas con cierto riesgo o con enfermedades crónicas, pues nos sirve mucho primero para ver cómo está el estado de salud, la condición física, que también la vamos a medir bien, ver cómo responde la presión con el esfuerzo, pero sobre todo lo más importante es ver si existe alguna cardiopatía que muchas veces la desenmascara la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Sí. De hecho, vamos a comenzar. Los brazos pueden ser a los lados o al frente, Cristian. Vamos a empezar a caminar, entonces primero suavecito, a la cuenta de 3, 2, ahí arrancamos, ahí primero despacio. Perfecto, ya casi vamos a empezar a subir una cuesta. Aquí comenzamos. Entonces, cada etapa le va, digamos, condicionando un esfuerzo diferente al corazón. La primera es una etapa suave, es casi que un calentamiento. Vamos a ir viendo cómo responde. Es una etapa suave, son 2.7 kilómetros por hora, pero 10 grados de inclinación en este protocolo, que es el que se recomienda para gente joven. Cada etapa, entonces, vamos a irle exigiendo poquito a poco a ese corazón, ¿verdad?, que vaya a responder, ¿ok? Cualquier molestia que sintas, ahí nos decís, ¿ok? Ahorita vamos a 124 latidos por minuto, 70% de frecuencia cardíaca máxima y por el momento va perfectamente bien. Son diferentes protocolos que se utilizan de acuerdo a las características de la persona. Por ejemplo, si es una persona joven que hace mucho ejercicio, vamos a usar un protocolo como este, que es fuertecito, ¿verdad? Son etapas de minuto y medio, cada minuto y medio vamos a irle exigiendo al corazón. Si la persona es más mayor,
o tiene, digamos, alguna limitación física, usamos unos protocolos un poquito más suaves, más lentos, ¿verdad? Si a la persona se le dificulta mucho las cuestas, usamos unos que son más en plano, pero este es el que recomendamos en gente joven, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va. Bueno, y ahorita les vamos a contar cómo le fue a nuestro productor Cristian en esta prueba de esfuerzo. Entonces, es realmente hacer ejercicio, todo lo que usted pone a los pacientes. Sí, correcto. El principio aquí, Jason, es que el corazón a veces cuando está en reposo no se manifiesta. Y ese es pues todo un reto siempre. Y yo siempre le digo a los pacientes que el electrocardiograma nos da mucha información. Por eso sigue siendo la herramienta útil a mano. Y que en todo paciente que llega a nuestra consulta le hacemos un electro. Porque eso nos permite muchas veces intuir algunas cosas, ver algunas cosas que el corazón nos está dejando ver en ese momento. Pero la prueba de esfuerzo es un estudio que ya llamamos de mucho más específico, más sensible para detectar cardiopatías. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que vienen teniendo dolores de pecho cuando hacen ejercicio o con cierta intensidad. Pero le hacemos un electrocardiograma en reposo y de ahí sale normal, ¿verdad? No, no deja de ver mucho, porque el corazón en ese momento está ahí, está trabajando muy holgado, muy tranquilo. En la prueba, el principio es que vamos a ir subiéndole la intensidad al corazón, exigiéndole cada vez más, para ver si en algún momento el corazón, por decir así, se agota, empieza a fallar o se empieza a manifestar de alguna forma. Hay muchas manifestaciones. A veces ocurre que el paciente se empieza a sentir mal, tiene el dolor en el pecho, se le dispara la presión, se le baja la presión, o el electro en el esfuerzo va cambiando según la intensidad. O sea, un corazón sano no debería cambiar el electro, lo único que debería variar es la frecuencia cardíaca, debería ir subiendo la intensidad. Pero en un corazón enfermo, el electro sí podría cambiar, podrían aparecer ondas que no tienen que tener, cambios, digamos, en algunas partes del corazón, taquicardias inapropiadas o arritmias o bloqueos. Entonces, uno a veces sabe que dice que efectivamente encontró ahí la cardiopatía y bueno, y a veces los pacientes terminarán ocupando algunos cateterismos, otros marcapasos y otros, pues, tratamiento médico. Sí, tenemos más imágenes. Acá le vamos a pedir a nuestros compañeros para ir viendo también y la gente que está con nosotros por medio del Facebook o de San José TV, también ahí puedan apreciar esta prueba de esfuerzo. Doctor, ¿es tan determinante que usted decía ahorita que incluso puede una persona, usted le puede diagnosticar si ocupa un marcapaso o si ocupa algún otro tipo de tratamiento? Sí, vieras que sí, Jason. La gran mayoría de las veces, obviamente es un estudio que tiene un alcance. Siempre decimos que el electrocardiograma, el rendimiento diagnóstico es como un 80%, o sea, un electrocardiograma bien interpretado y todo, y bueno, a la luz de una historia clínica nos puede dar información correcta hasta un 80% de las veces. El alcance de la prueba, si está bien hecha, si la prueba es máxima y en alguien que pues tenga cierta experiencia, se dice que puede llegar a un 90-95%. Siempre va a haber un porcentaje chiquitito que tal vez no llegamos a ver o que la prueba no me deja ver. Pero una prueba de esfuerzo bien hecha, con el protocolo adecuado, donde la persona pues dé el máximo esfuerzo, normalmente nos da mucha información, ¿verdad? Y la mayoría de las veces sí. Después de una prueba de esfuerzo vamos a determinar, bueno, y si todo está en orden, o el que tenga alguna condición cardiológica, algunos van a terminar en tratamiento médico, otros van a terminar en marcapasos y algunos van a terminar ocupando incluso un cateterismo, ¿verdad? Un cateterismo, sí. Aquí vemos, por ejemplo, doctor, lo que se le pone son como, ¿cómo se llaman? Esos chuponcitos. Electrodos, son unos electrodos. Ok, ahí está usted colocándoselos a Cristian. Correcto, son unos electrodos que son especiales porque tienen que tener una gomita bien fuerte, ¿verdad? Y eso se conecta a un sistema de cables que va directo, digamos, al software de la computadora, de la prueba de esfuerzo. Correcto. Siempre también lleva simultáneamente un aparatito de monitoreo simultáneo de presión arterial. Vamos vigilando el ritmo cardíaco, digamos, durante todo el estudio. Y bueno, como decíamos ahora, tiene diferentes etapas, diferentes protocolos en que vamos a ir exponiendo diferentes cargas al corazón. Y lo ideal es tratar de llegar al máximo que nos aguante la persona. Sí, eso le iba a preguntar, porque por ejemplo, ahí vemos Cristian, es una persona relativamente joven, ¿verdad? Claro. Entrada en 40 años. Que puede hacer esto, puede incluso ir un poquito más rápido en la máquina. Si es un adulto mayor o si es una persona que ya presenta dificultad, ¿cómo hacen? Vieras que en esos casos, Jason, lo que hacemos es usar protocolos más suaves. Por ejemplo, si la persona tiene, digamos, es muy mayorcita, más de 70, 80 años, usamos algunos protocolos que son un poquito más suaves y son más planos. Si la persona, no sé, es operada de la rodilla o de cadera, usamos unos protocolos especiales para esas condiciones. Pero digamos, a lo otro importante, a veces la gente dice, mira, yo es que no camino mucho, a mí lo que me gusta, no sé, es bicicleta o es natación, o no sé, yo hago baile, no me gusta caminar. Pero al final de cuentas, como es un protocolo que está muy estandarizado, muy conocido, la idea es que poquito a poco yo vaya exponiendo
a una carga, digamos, al corazón cada vez mayor para ver cómo está su condición cardíaca, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí, ahí no importa mucho si la persona está acostumbrada a caminar o no, porque lo que hacemos es adecuarle el protocolo que ocupe la persona. Pero es cierto, si la persona, como vos me decías, es muy mayor o no está acostumbrada a hacer ejercicio, le vamos a usar algunos otros, digamos, o vamos un poquito más lento, con protocolos un poquito más holgados y con niveles de intensidad más bajas, pero el principio es que cada vez vamos a irle subiendo la intensidad, a ver cómo nos responde ahí la máquina, ¿verdad? Bueno, contarles que Cristian pues salió bien, ¿verdad? De la prueba de esfuerzo, hay algunas cuestiones con la presión alta, porque eso que usted decía también, en toda la prueba la presión se está monitoreando. Correcto. Más o menos cada minuto y medio, 2 minutos, vamos vigilando la presión arterial, porque a veces ocurre que, por ejemplo, de hecho en el caso de Cristian fue porque él presentó una molestia, un disconfort en el pecho, era un momento que estaba haciendo ejercicio. Entonces, claro, lo primero que tenemos que descartar es que no haya un problema cardíaco. Ahí está la presión, 190 sobre 156, exactamente. Está alta. Y entonces, en el caso de Cristian, lo que nos dimos cuenta fue que el corazoncito está perfecto, tiene muy buena condición física y todo, pero que el problema era la presión, que llega un momento en que la intensidad del ejercicio le dispara mucho la presión y eso es probablemente lo que le generó la molestia que él presentó. Entonces, en el caso de Cristian, tuvimos que readecuarle un poquito el tratamiento, ajustarle un poquitito las dosis de tratamiento. Sí, doctor, quería preguntarle sobre este caso, por ejemplo, es en el momento en el que él tiene actividad física que la presión se dispara. Él toma Irbesartán, creo que lo que toma, una al día, usted le receta otra al día. Sí. Pero ¿cómo se regula el medicamento si es en el momento en el que tiene actividad física que se le sube? Sí, correcto. Mira, ahí lo que hay que entender es que cada vez que el corazón o que el cuerpo, digamos, se somete a un estrés físico, emocional, de estrés laboral, el corazón va a responder de esa forma, digamos, el corazón va a hacer esos picos. Y bueno, y a veces de acuerdo a las características de la persona, la edad, uno pues sabe si hay que agregar otra pastilla, si hay que cambiarlo o si hay que, digamos, duplicar la dosis, como en este caso. Ahora, lo que hicimos con este paciente fue que le duplicamos la dosis para que quede más cubierto las 24 horas y que al andar, pues más, con más medicamentos en sangre, pues vaya a evitar esos picos de presión. Probablemente igual, uno también le recomienda a las personas que hay que seguirse tomando la presión en casa a diferente hora, en algún momento que tenga estrés o que tenga algún dolor de cabeza o algo, inmediatamente tomarse la presión, ¿verdad? Porque también la respuesta es muy individual, Jason. Puede ser que el tratamiento que le pusimos a Cristian de repente a vos no te funciona, no, ¿verdad? O el ajuste que te hicimos a vos y te funcionó muy bien, de ahí no va a ser el mismo para otra persona. Sí. Doctor, ¿quiénes califican para una prueba de esfuerzo? Sí, muy buena pregunta. En realidad, casi que cualquier persona podría hacerse una prueba de esfuerzo. Porque yo podría hacer una prueba de esfuerzo para saber cómo está mi condición física, para saber si me puedo meter a un gimnasio o puedo ir a hacer una carrera, para saber que no me va a pasar ahí ningún yello, ¿verdad? Haciendo sí. en algún momento. Pero sobre todo, entre más edad tengamos, y hay muchos estudios que hablan que empieza a ser muy importante después de los 40 o 50 años. Y casi siempre 50 años es como el punto de corte. Hay mucha gente que aunque no padezca nada, siempre después de los 50 años se disparan mucho las cardiopatías y especialmente en las mujeres. ¿De verdad? Entonces, sí, en las mujeres está por todo el tema hormonal. De la menopausia. Exactamente. Entonces, a veces la mujer viene muy bien y después de los 50 años le empiezan a aparecer todas las enfermedades y a sentir cosas que no sentía y se le dispara la presión. Y también la incidencia de problemas cardíacos se dispara después de los 50 años. Entonces, la recomendación es que, bueno, si es antes de los 50 años, por ahí tal vez nos hagamos alguna vez en la vida una, y después de los 50 años, y sobre todo si tenemos alguna condición crónica como hipertensión, diabetes, problemas de colesterol alto, herencia familiar de cardiopatías, ya hay pacientes que uno ya tiene que empezar a hacerles cada año, cada 2 años. Si el paciente sale muy muy bien, hay pacientes que uno sabe que cada 3 años es un buen momento. Eso ya va a depender de la recomendación médica de cada paciente, pero sí, el momento clave sí es cuando nos acercamos a los 50 años. A los 50 años. Ya lo explicó, doctor, pero tal vez si lo recalcamos un poquito, la diferencia entre una prueba de esfuerzo y el electrocardiograma. Sí, el electro es el estudio, digamos, que hacemos en reposo, acostadito el paciente, y colocamos igual unos chuponcitos o unos electrodos en el tórax y las extremidades, para ver cómo anda el corazón en ese momento. Y yo siempre le digo a las pacientes, eso es como tomarle una foto ahorita al corazón, para ver exactamente cómo está, cómo responde. Nos da información del corazón muy importante, pero es un estudio de reposo, que hay que entender que el corazón está pues ahí en su estado basal. La diferencia de la prueba de esfuerzo es que es un estudio que es dinámico, y de hecho algunos le dicen electrocardiograma de esfuerzo, porque lo que vamos haciendo es monitorizando una serie de parámetros, pero hacemos un electrocardiograma continuo en tiempo real,
exponiendo el corazón a diferentes intensidades. Entonces nos da como ese aporte, que en realidad hacemos muchos electrocardiogramas durante el tiempo desde la prueba y que lo hacemos a diferentes intensidades. En reposo, a una intensidad baja, o moderadita, al máximo. O sea, es más exacta la prueba, ¿verdad? Porque va más a detalles. Correcto, exactamente. Da muchísimo más información, más detallada, sacamos más conclusiones que tal vez con un electrocardiograma normal. Y pues son complementarios, porque a veces la gente dice, ah, no, entonces mejor no me vuelvo a hacer electro. No, el electro siempre es importante porque a veces detecta cosas, digamos, tempranas. A veces un electro que me cambia, por ejemplo, yo tengo un electro de una forma y un año después aparece una onda que no tenía o me cambió algo, pues es algo, es como una llamada de atención. Y en la prueba, pues muchas veces terminamos de afinar si existe pues algún problemita más grave, si tengo que cambiar el tratamiento, si ese paciente va a terminar, como decíamos, mandándolo a poner un marcapasos o requiriendo incluso un cateterismo, ¿verdad? Sí, ¿con esta prueba es suficiente o ocupará otros análisis más profundos? Jason, vieras que depende del caso. Algunos con la prueba más que suficiente. De hecho, en muchos pacientes la prueba nos aclara o nos da tanta información que hay muchos pacientes que le decimos eso. No, mira, ya sabemos que vamos a usar el tratamiento y nos vemos en unos meses o en un año volvemos a vernos, ¿verdad? En otros casos, pues ocuparemos hacer otros estudios como un ultrasonido de corazón, ecocardiograma. A veces la prueba sale alterada, pero le ajustamos el tratamiento y la repetimos unos meses después para ver si mejoró. Y entonces hay casos, sobre todo cuando sale muy alterada la prueba, que sí ocupamos apoyarnos en otros estudios como el ecocardiograma o un ecocardiograma de estrés. O bueno, como hablábamos, en muchos casos incluso hasta mandar a hacer un cateterismo. Sí, esto también se diferencia de la otra prueba que hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Del monitor que se hacía... Del Holter, ¿verdad? Del Holter, exactamente, es diferente. Correcto. Por ejemplo, si en esta prueba, Jason, lo que nos induce el ejercicio son arritmias, taquicardias y todo, probablemente uno tenga que complementar ese estudio con el Holter, con el estudio de 24 horas. Porque entonces ya uno sabe cómo se comporta el corazón en esfuerzo y el Holter me da la información de cómo se anda comportando el corazón en el día, en la noche. Y de acuerdo a esos dos estudios, probablemente voy a poder darle un buen tratamiento antiarrítmico a un paciente. También a veces, por ejemplo, se dispara mucho la presión, entonces tenemos que hacer un ajuste y unas semanas después o unos meses después hacer un mapeo de presión arterial, un mapa, ¿verdad?, que es el de la presión. Entonces, es cierto, los estudios se pueden complementar, ¿verdad? Y más bien eso muchas veces nos ayuda a mejorar el tratamiento o aclarar un diagnóstico. Sí, una persona, digamos, que se ponga muy nerviosa, ¿eso puede influir en el resultado de la prueba? No sé, que el corazón palpite más rápido. A veces pasa eso, que la persona empieza y desde que comienza está muy taquicárdico, muy acelerado, muy nervioso. Pero la ventaja de eso es que ahí mismo nos damos cuenta si eso que está sintiendo el paciente es por puros nervios o si es que efectivamente le entra una taquicardia, una arritmia que tengamos que tratar, ¿verdad? En ese momento. También a veces la presión, a veces la persona empieza un poco hipertensa porque empieza nervioso, pero conforme avanzando la prueba, la presión se regula y todo transcurre perfectamente bien. Sí, bueno, y algo importante también, que ya el doctor lo dijo, pero para que se tome en cuenta, uno llega hasta donde puede, ¿verdad? No todos tenemos la misma condición, ni podemos creo que no sé a qué grado llegó Cristian, pero me parece que es uno de los más altos, ¿verdad? Sí, Cristian hizo una prueba muy buena y de hecho le exigimos, le sacamos ahí bastante el jugo, Cristian llegó a una quinta etapa, entonces que la quinta etapa estamos a 18 grados y 10 kilómetros por hora, entonces subiendo una cuesta bien empinada a una velocidad alta, que eso automáticamente nos dice que la condición física está muy buena, ¿verdad? Y el corazón está bien. Ahí lo que encontramos fue un tema de la presión alta, entonces se le ajustó el tratamiento. Pero como vos decís, Jason, lo más importante es que la persona trate de llegar al máximo que aguanta. Hay personas que aguantarán mucho tiempo, hay otras que no aguantarán tanto, pero que siempre lleguemos al máximo. Hace unos años se decía que la persona tenía que hacer más del 85% y que si hacía menos no servía la prueba. Actualmente lo del porcentaje es un poco variable porque también va a depender de los medicamentos. Hay medicamentos que le damos al paciente que hace tal vez que no podamos llegar allá más del 80, 85%. Pero siempre lo importante es lo que vos decías, o sea que paramos generalmente cuando ya la persona siente que ya no le dan las piernas, ya no le da el aire, o ya no está ya no echa, ¿verdad? En ese momento es que decidimos parar la prueba. Sí, importante también que la gente tiene que ir preparada para la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Tiene que llevar ropa deportiva. Sí, sí, sí. Así que eso es importante. Normalmente, excepto que sea algo así de emergencia, que salió en el momento y hay que verlo, pero lo ideal es que también para sacarle bien el jugo al estudio, que vaya ojalá con zapatos tipo tenis, ojalá pantaloneta uso,
Así, ropa cómoda, holgada. En las mujeres generalmente les pedimos que vayan con un top, en los hombres generalmente lo hacemos sin camisa, ¿verdad? Para que vaya más cómodo. Pero sí, la ropa deportiva es fundamental, Cris. Sí, eso. Perfecto, doctor. No sabe cuánto le agradecemos de verdad que nos haya acompañado esta mañana en la revista Vida y Esperanza. Bueno, y también que podamos explicar de esta manera esta prueba tan importante que es fundamental en un tratamiento para usted y también muchas veces le puede ayudar para que usted salga de dudas, ¿verdad? A veces, ¿qué siento ese dolor? ¿Qué siento esa presión? Bueno, mejor usted consulte y salga de dudas. Yo les voy a mostrar para toda la gente que nos sigue también en redes sociales algunas imágenes de la unidad de cardiología del doctor Juan Pablo Solís Barquero, ubicado en el Oficentro Pinares en Curridabat. Ahí también para que ustedes saquen su cita. Recordarles el número telefónico, ¿ves? Ahí lo tenemos. Entonces, un consultorio súper moderno, una excelente atención y también con la tecnología de punta para que ustedes puedan visitar entonces la unidad de cardiología en el Oficentro Pinares, allá en Curridabat. Ahí hay parqueo disponible también, usted puede sacar la cita y con mucho gusto sabemos que Andreita ahí lo va a agendar. El número telefónico 4010-0407, ¿correcto, doctor? Sí, sí. Y hay un WhatsApp que es el 8973-9222. Vamos a repetir los números entonces, 4010-0407 y el 8973-9222. 8973-9222. Aquí en el Facebook quedan también los datos para que ustedes puedan consultar en la unidad de cardiología en el Oficentro Pinares. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Jason. Siempre, ¿verdad? Un placer estar por acá, poderle servir aquí con algunos temitas tan importantes, ¿verdad? Y ahí seguimos en la lucha. Muchísimas gracias. Cuidando, ¿Y qué tal el paciente? No, bien, bien. Yo creo que esperemos que se esté tomando bien el tratamiento y que la presión se le haya regulado. Hay que preguntarle a ver si se está haciendo la tarea, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Muy amables. Bien, sigan en sintonía de la revista Vida y Esperanza. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Después del corte estará con nosotros el padre Denis Félix de la Cruz en una entrevista que nuestra compañera Nubia Víquez le hizo para que no se lo pierdan y se queden conectados con nosotros a través de Radio Fides y San José TV. Ya regresamos.